Orton y Jericho se delataron este lunes. Nosotros nunca lo necesitamos, ¿no es así? Nosotros nunca lo necesitamos. Lo que necesitamos es el uno al otro. Entonces Triple H y el demonio se derrotarán esta noche. Y yo saldré adelante contigo, mi título mundial. Tú fuiste encontrado en el camerino del demonio. Y yo seré el héroe de Raw y ganaré el respeto que me merezco. Y Stacy no se podrá resistir a mí. Y todo saldrá como yo he planeado. Y entonces vengo yo para vengarme de Edge. Bien, hay una línea de entrada que te he escuchado. Y tú tienes razón en una cosa, Edge. Tú realmente vas a obtener lo que te mereces esta noche. Y entrar el Flair. ¿Qué pasa aquí? Es lo que pienso. Ese es el. Aquí está Rey. Si alguien sabe el valor de este título, es tú. Guárdalo para Raw. Después de todo, es el título de Raw. Y yo soy una estrella de SmackDown. Yo tengo algunos asuntos incompletos con el rubiecito que está aquí ahora. Pero dile a Hunter que tan pronto termine con Edge. Yo saldré a por nuestra lucha titular en WrestleMania. Vamos, Edge. Es tiempo de tu gran momento en WrestleMania ahora. Lucha hardcore. La mejor de las actuaciones, si ustedes me lo preguntan. Sí, ahora voy a luchar contra Edge con un tema de venganza, algo no programado, como para darle un plus a este WrestleMania. Y después tendré mi lucha titular contra Triple H.
facing the challenger from Greenwich, Connecticut, weighing in at 260 pounds, Triple. El juego de Castlevania 21, de Castlevania 21, que trató Batista con su clásico, la historia de Batista. El juego es un juego bueno, con una muy buena storyline, en la jugabilidad es excelente. Nada que mirarle a un SmackDown que jugó de PlayStation 2, muy recomendable para los coleccionistas de GameCube. Espero regresar con el ellos mejor uno, que hasta ahora no lo consigo. Trato de dejarme con juegos originales de GameCube y es difícil conseguir ahorita estos juegos en este momento, pero es recomendable. El único punto bajo de este juego sería no tener las voces originales de los personajes, lo cual hubiera sido excelente, no tener la voz de Claire, de Triple H. No creo que hubiera sido muy difícil, pero bueno, quizás las capacidades de memoria y todo lo que dicen de la GameCube no lo permitió. Ya, no crean que es tan fácil de votar acá a los oponentes, es muy difícil, y si lo he podido lograr ha sido con algo de, se puede decir, trampa, porque si tú puedes repetir combate tras combate, puedes estar ganando puntos, ¿no? Y con esos puntos puedes tener un luchador poderoso, pero el mío no, sí es fácil. Uno sí, Triple H es fácil, y John Cena es fácil, y el Undertaker es fácil. Requiere mucha perseverancia, pero en eso se basa el juego. De luchar, a poner ciertos movimientos, y bueno, y poder lograrlo. Muy buen juego, pero bueno, si tienen, pueden hacerlo.
estamos ante el final, así que es hora de cortarlo si no quieren ver el final. Y bueno, finalmente tengo el título de Rock, creo, y de Stacy. Mi storyline media chafla, media pussy. Pero bueno, al final es una buena storyline, no hay que negarlo. Sí, un poquito pusilona. Quiso estar ahí muy metido con Stacy. Creo que es la mejor storyline que hicieron a Stacy cuando estuvo en la WWE. ¿Sí? Ah, no, me habían dado el título de SmackDown. Y viene Ric Flair con el título de Raw. Pero yo, en un acto de ser super face, se lo doy a Triple H. Y viene a ser el final, ¿no? Así que bueno, muy recomendable el juego. Pruébenlo. Este modo de historia es muy muy bueno, al menos por lo vivido, y excelente jugabilidad.